bonito. A mí me gusta la de Antioquia porque parece bonita y el camino de ella es hermoso. Me gusta mucho la de Bogotá y la de Santander, están muy bonitas. Yo no sé, hermano. Creo que están todas muy bonitas, ¿no? ¿Y por cuál se inclina más? Yo creo que todas. ¿Cuál es su candidata preferida? Uy, la señorita Huila, me gustó bastante. Esperamos que gane ella, que ella sea la ganadora. Muy satisfecho, contento, la verdad, la respuesta de nuestra gente, la gente muy contenta, muy motivada, y eso nos llena mucho más de motivos para continuar adelante, para hacer las cosas de la mejor manera. Pues hombre, yo creo que si se trata de hablar de favoritas, indudablemente pues yo le apunto a la localía. Creo que la representante de nuestro municipio es una niña muy bonita, muy sencilla y yo diría que tiene muchas posibilidades. Al comercio hay que ayudarle, hay que engranar con ellos, esta clase de eventos tienen que ayudar muchísimo a reactivar la economía de nuestro municipio que estaba bastante golpeada, pero de aquí en adelante ese es el reto, realizar eventos de trascendencia municipal, por qué no departamental, y este es un gran paso, usted lo dice, elegir la reina de los comerciantes va a abrir un espacio muy importante en los festivales que van a venir más adelante. La señorita que se lleva el afecto y el cariño de los comerciantes es la representante del departamento de Sucre. www.laschivasdelllano.com.co